Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Centro de Fotografía en esta fría noche. Agradecerles a todos por la presencia acá, especialmente a los inductores, a los participantes del MUF, el Encuentro de Fotografía que está en su inicio, en su primera etapa de Caminos Conjuntos. Las reuniones empiezan mañana, pero tengo la suerte de que muchos de los participantes estén acá, varios de Brasil, de Argentina, no sé si llegó la gente de Ecuador, varios de Uruguay también. Y bueno, a todos los que se acercaron a la presentación desde Río Montevideo de Los Ángeles, muy bienvenidos también. Para el Centro de Fotografía presentar este libro hoy es un gran honor, es una gran felicidad también. Con Los Ángeles estamos trabajando juntos hace mucho tiempo, hace 7 años que la conocimos, o 6, entonces, 7. Y en realidad desde el centro comenzó con la propuesta de José Pilone, que está por ahí, Susi Viera y José, Susi Viera y Solange Pastorino, que a partir de los talleres que generaba el centro desde sus inicios nos contaron, queremos que traigan a alguien más de lo que hacemos nosotros, y te nombraron a vos entre otras personas, y la apuntamos en la lista como hemos hecho con tantas de las propuestas que nos llegan de posibles talleres para realizar aquí en el CDF. Eso quedó como una lista. Por otro lado, realizamos Fotograma desde el año 2007. La primera muestra que hicimos en el atrio de la Intendencia fue sobre el Popular, sobre el hallazgo del Popular. Y eso fue muy importante en nuestra historia como centro de fotografía. Y de ahí comenzó el proceso de que nos entregue la llave de este edificio, que es un proceso muy largo. El centro de fotografía tenía previsto su mudanza para el año 2006-2007. Nuestros distintos directores y intendentes querían que este lugar crezca, que el centro crezca, veían que estaba creciendo y precisaba un lugar más grande, y este era uno de los posibles lugares donde mudarnos, que finalmente se concretó el año pasado en julio. Pero para 2011 ya estaba previsto la entrega de la llave, con una decisión del intendente Ana Olivera, a partir de varios cambios que se iban a desarrollar en cultura, que era mudar el Bazar Mitre, el Bazar de las Culturas, hacia el Museo de las Migraciones en Ciudad Vieja, y darnos este predio para que el centro funcione aquí. Entonces, con esa previsión empezamos a pensar qué muestras generábamos para presentar este nuevo lugar. Por otra parte, algunos años antes, en 2009, conocimos a Verónica Cordero con una muestra de Cabo Guimarães que estaba desarrollando ella en el subte, y de ahí salió como un encuentro de, hablamos de generar una exposición para Fotograma o de un gran autor brasilero o de una selección de fotógrafos contemporáneos jóvenes brasileños. Y entre todo eso junto salió la idea de hacer la exposición con Rosange, que la conocimos personalmente yo, por lo menos en Porto Alegre, y ahí Pío Figueroa, que está por acá, que ya había expuesto en Montevideo, en Fotograma 2009, con Calle de Zapato, caminando después de la charla de Rosángela, que yo le comenté a Pío que queríamos traerla, él hizo de inductor para... Y le dijo, estos son unos grandes amigos que quieren traerte, son gente buena, nos hizo un montón de cosas. El Rosángela ya dijo, sí, sí. Y ahí empezó, entonces es como una historia que se va sumando, como se han sumado otras en distintas capas. Pero bueno, a partir de ahí, también Verónica la conoció por otro lado, que ella va a contar, de ahí esa decisión de nos jugamos por Rosángela, salió muy bien, salió con una muestra que se inauguró en 2011, la invitamos a hacer un trabajo largo sobre un proyecto X, y de ahí salió la idea del Popular, de trabajar sobre el archivo popular y mostrar en nuestra nueva sede un poco la impronta del futuro CDF, que iba a juntar del histórico a la contemporánea en este edificio, y que esas muestras iban a mezclarse, conjugarse o hacer algunas de uno y de otro en la historia nueva del Centro de Fotografía. Entonces, por una parte hicimos una muestra de Río Montevideo en la sala del primer piso, y en esta sala una muestra sobre trabajaba con los fotógrafos del CDF, con Matilde, que está por ahí, y de Campodónico, que fue la curadora de esa muestra, a partir de un taller que hicimos interno de Ciudades Invisibles. Entonces, esa fue como el inicio de presentar este edificio. Luego de eso tuvimos muchos años de obra, exposiciones, hasta llegar a este momento. Y este momento cierra con la presentación de este libro, que es una propuesta de Rosángela hacia el centro, que le voy a dejar a Verónica para que la cuente mejor, y a Rosángela para que lo desarrolle más, aunque dijo que no quería hablar mucho. Muchas gracias, Dani, gracias a todos por estar acá.
Justo yo, mientras Dani hablaba, yo trataba de recordarme cuándo nos conocimos nosotras, y no sé si fue en el Bienal de Paola, en 98, pero hacía un tiempo, y cuando Dani me invitó para hacer una curaduría para la tercera, penúltima edición de Fotograma, charlamos en 2010, nos habíamos conocido porque yo les pedí marcos prestados para la muestra de Camino Arens, y ahí Dani me dijo, bueno, recién estoy fascinado con un... No, Dani no habla, se me dice fascinado, pero estoy... me encantó conocerlo. A José yo la llenó en el festival de Porto Alegre, charlamos bastante y una idea sería de repente hacer algo con ella, porque le comenté que me gustaría invitarla para hacer algo. Yo le dije, a mí me encantaría trabajar con Josélo. Yo tuve la oportunidad de conocerla en algunas ocasiones en San Pablo, pero nunca habíamos trabajado directamente juntas, sino que habíamos coincidido en algunos proyectos. Y entonces me encantó, y ahí bueno. Yo estaba desarrollando esta idea de curaduría en contexto, de jugar a un artista con un contexto específico y generar una instancia de residencia que posibilitase el desarrollo de una obra nueva. En el caso de trabajar con un proyecto de campo independiente, pero en el caso de trabajar con una institución, sería como una ocasión de estar como un primer encargo institucional, un institutional commission. Y entonces pensamos eso, los dos coincidimos en la idea, y que bueno, tenemos la oportunidad para trabajar con un archivo del CDF. Y bueno, hacía 4 años que se había encontrado el archivo del Diario Popular, que muchos de los que están acá, o quizás todos, ya conocen la historia del archivo del Diario del Partido Comunista, que fue allanado por los militares justo antes del golpe en 1973, y el fotógrafo encargado, Aurelio González, previendo ese allanamiento, escondió los casi 50.000 archivos de los 27 años de historia del diario dentro de una maleta en un entrepiso del Palacio de la Piba, acá en 18 de julio, que funcionaba el diario, y se fue al exilio. Zambulléndose en la Embajada de México. Y después, cuando volvió en el 85, lo primero que fue hacer fue buscar esa maleta. Esa parte del edificio había sido adquirida, estaba siendo transformada en un estacionamiento. Y en fin, cortando la historia, hay una película que se llama El pie del árbol blanco, que la pueden descargar en la página del CDF, que les cuenta toda la historia. Así que no les vamos a contar toda la historia, tampoco sí. Y bueno, entonces Daniel dice, mirá, está esta historia, que yo recientemente, llegada al Uruguay, no la conocía todavía. Y entonces le invitamos a José de Sola para trabajar con el archivo del Diario Popular. ¿Por qué invitar a un artista no uruguayo para trabajar con un archivo fotoperiodístico? Que lo que más había salido a la luz era el último año de las fotografías de Aurelio González, que registraban los encuentros, los conflictos callejeros entre los militares y toda la resistencia contra lo que se venía, y fue con lo que Aurelio pudo salir, llevarse consigo mismo y salir del país, y también generar mucha conciencia entre las huelgas que se estaban dando en las fábricas en ese momento. Pensamos que era una oportunidad muy interesante para posibilitar una lectura de un pasado reciente, muy presente en el imaginario, del cual quizás para un uruguayo es más difícil tomar distancia afectiva,
y a la vez una artista brasilera experta en, no en esa historia especialmente, pero en archivos fotográficos. Nos interesaba mucho ver qué sucedía ahí en ese espacio de encuentro. En una lectura que iba a mirar no solo imágenes en relación con su historia y su registro histórico, sino con todo el contexto de archivo, lo que estaba sucediendo acá en el Centro de Fotografía, en todo el proceso de conservación y documentación de ese archivo, ¿no? Y bueno, fue justamente lo que pasó. Rápidamente, antes de pasar cuando estábamos terminando la muestra que inauguró acá en noviembre de 2011, junto con otras dos muestras, inauguraba la primera instancia del Bazar 1300 CDF, inauguró en el primer piso. José Angela, como que cuando te estabas yendo, dijiste: ay, ¿cómo me gustaría que pudiéramos hacer un libro de este proyecto? 3 años después, la muestra Río Montevideo integró un recorte retrospectivo de tu obra en la Galería Vermeil, en San Pablo, en 2014. Y ahora, en enero de 2016, inauguró una versión ampliada solo de Río Montevideo en la Photographers Gallery de Londres. Entonces ya para esta ocasión de la muestra en Londres, José Angela movió todos sus motores para finalmente concretar este sueño y hacer este libro. Lo diseñó ella con un estudio en Río Janeiro, y la producción gráfica fue hecha acá. Bueno, ya veo, ¿no? ¿Qué pasa? Difícil pensar, porque hay varias cosas que podemos seguir hablando de la exposición, del proyecto o del libro, pero es curioso que quiero siempre, cuando me involucro de una manera así, tan vital como fue el proyecto, porque el Río Montevideo es uno de mis favoritos, la verdad, tú sabes de esto, porque siempre digo que en pocas ocasiones yo tuve realmente estaba cierta de haber encontrado una manera que me daba mucha satisfacción, mucho placer en manejar una colección que no es fácil, porque, bueno, siendo brasileña, yo no me sentía al principio muy confortable de tocar una historia que no me pertenece, y por otro lado encontrar que el desafío es encontrar justamente, encontrar, ¿no?, una manera de acercarse de un tema con una cierta medida de delicadeza, de sutileza, y al mismo tiempo traer el máximo de información, de inversión personal, para que el proyecto no se convierta en un proyecto puramente histórico o frío simplemente para resolver una cuestión que no me pertenece, así como muchas veces eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando te invitan, sobre todo en residencias, porque muchas veces es difícil encontrar un punto de contacto, ¿no?, entre lo que la disciplina personal de trabajo y una cuestión que es ajena. Y en mi vida profesional yo tuve algunos momentos así, como algunos proyectos donde yo pensé: ok, esto realmente es lo que me gustó mucho, y
en términos de realización, porque encontré, supo encontrar una manera de expresarme, poner mis propias angustias, mis propios deseos y problemas dentro de una cuestión que es una cuestión difícil. Y esto fue a través de los proyectores de diapos, y que eran que de alguna manera me han propuesto una especie de filtro para ayudarme a mirar y exponer e invitar a los espectadores a mirar una cosa, sobre todo los uruguayos, es una parte de la historia que pertenece a ustedes, ¿no? Y compartir una manera, una mirada indirecta o filtrada, y que pudiera acercar de mi manera de mirar mi propia historia de dictadura en Brasil y compartir estos problemas o la dificultad de mirar a un periodo histórico que es tan difícil, ¿no? Es que Uruguay, Argentina, Chile, varios países, Perú, Paraguay, tenemos muchas cosas en común y periodos históricos que son difíciles. Y yo aproveché mi propia historia, mi propia relación, al final. Es difícil de explicar estas cosas así, con tanta clareza y precisión, pero los filtros, utilizar los proyectores de diapos fue una manera que encontré de acercarme de la cuestión, dejando una marca poética, digamos, y distanciándome de la mirada puramente documental. Esto es lo que... Y esto, por ejemplo, conectar con mi propia relación con la dictadura funcionaba, porque yo tenía mi infancia y mi adolescencia fueron pasadas bajo la dictadura militar, y una de las cosas que más me llamaba la atención, que más me acuerdo, son justamente no poder hablar, no poder comentar, casi una negación compulsoria, es lo que escribo en un texto súper corto dentro, en el principio del libro. Había un ejercicio obligatorio en Brasil de negar, sobre todo para quien nació bajo, ¿no? Yo no tenía edad para ser una manifestante, una terrorista o ponerme en contra, solo mucho más tarde, hasta cuando, los últimos años de nuestra dictadura, ya pasamos por momentos de distensión. Vivimos una distensión gradual, entonces la parte más dura yo la sentí cuando era muy pequeña. Pero Ros, no, todos acá conocemos bastante los contextos dictatoriales de los años 60, 70, 80 en nuestros países vecinos. Te iba a pedir que nos contaras, que compartieras con el público todo un contexto de producción bastante como holístico en lo que, y es a lo que tú te fuiste, lo que fuiste abarcando y lo que te fuiste concentrando cada vez más, ¿no? En el proyecto que hiciste del remate, la Bienal de San Pablo, cada vez más vas a empezar, ¿no?, tu carrera con la apropiación de el rescate y resignificación de imágenes que están destinadas totalmente al olvido y a cajones en archivos varios, pero te vas abriendo cada vez más para abarcar todo un funcionamiento
de la historia industrial de la fotografía, que luego comienza también a abarcar la lógica del funcionamiento de los mercados, las posibilidades del espacio editorial para denunciar, por ejemplo, el robo en la biblioteca, y vas explorando de una manera muy amplia sin dejar de interrelacionar de una manera súper refinada todas las partes. Y acá lo que estás haciendo en Río Montevideo con la adquisición de proyectores, diapositivas desde los años 20, 30 hasta el carrusel no Cotter de los 80. Eso implicó toda una investigación arqueológica de campo, yendo a ferias de antigüedades en Río Janeiro, acá en Santa Baja. Además de todo el trabajo que hiciste con nuestra área de investigación y fotografía, ¿no? Investigando el archivo, y además incluir, como vemos en esta foto, imágenes que de repente acá no hubiéramos elegido, ¿no? Lo ves de una manera muy amplia. Hay una niña que está tomando su primera comunión, hay imágenes de familias rurales viviendo en viviendas y en otros lugares del interior, hay partidas de fútbol, además de encuentros conflictuosos en la calle, en la prominencia del golpe. Y la fantasmagoria que generás con la elección de hacer esas proyecciones contra las paredes, lo que usaste acá que no usaste en la exposición en Londres, donde colocaste espejos, y hacía, ¿no?, arrebatar un detalle de una imagen en un proyector que rebotaba de aquel espejo y el detalle solo estaba en el foco, en la pared opuesta, entonces lo que veía acá era, ¿no?, una imagen grande en desfoco. Esa atmósfera, ese ambiente fantasmagórico que creabas no por un capricho estilístico, sino porque justamente lo que decía era esto es el estado actual de estas imágenes y el destino que habría tenido gran parte de esta historia si este archivo no se hubiese encontrado. Entonces es como casi. Entonces esas imágenes, ese dispositivo que inventaste tú, que ingeniaste con las minuterías, que me hablabas de minuterías, yo decía, minuterías, esos aparatitos que apretás en cada proyector y se prende la imagen y se apaga sola en un minuto. Todo ese complejo, creo que esto es fascinante conocer un poco más. Me explicaste también. No sé si te hablabas nada. No, es que, no, es que todo esto es parte de mis obsesiones y mis locuras, ¿no? Yo tengo una cabeza llena de fantasmas, entonces intento de organizarlos así para no quedar loca con ellos y también ponerlos para trabajar con ella. Y lo que pasa es que, tú explicaste súper bien, es que una cosa, la idea de los proyectores, ¿sabes? Porque este aspecto que me gustaba, por eso es que creo que las cosas todas se organizaron mentalmente para mí y se convirtieron en esta instalación, por eso creo que es uno de mis trabajos más bien logrados. Porque parte de mis obsesiones con la mecánica, con los aparatos, viene de mi formación, de una familia de ingenieros, y que yo jamás sería un artista así, de una pintora. Porque faltan justamente algo,
algo mecánico, algo que tenga un dibujo, que tenga una factura industrial por detrás. Yo soy hija del padre, ¿sí? Que era quien arreglaba toda la parte eléctrica de la casa, hacía hacer un poco de todo. Y esto es parte de mí. Yo tengo que hacer cosas con las manos también. Y limpiar un proyecto de diablo y ponerlo para funcionar, comprar uno así súper barato, roto, y ponerlo para funcionar, es como una victoria, una venganza contra el sistema, contra el olvido y la obsolescencia de los objetos y los aparatos. Y es una manera también de acercarme de una forma menos usual y dar más tiempo al tiempo. Dar más tiempo a reflexionar sobre lo que es pasar el tiempo y casi perder las cosas, perder los documentos. Y esta atmósfera un poco así, ¿quién conoce la película? ¿Ustedes conocen la película Brasil de Terry Gilliam? Que es toda construida, es una de mis películas favoritas, ¿sí? En mis peores pesadillas, el mundo va a ser así, ¿no? Después de la Tercera Guerra Mundial. Y entonces, estos objetos son los que sobreviven al final de los tiempos, que para mí es mucho el final de la memoria, quizás, no sé qué va a ocurrir cuando las cosas sean tan rápidas, que ya son tan rápidas ahora, y que no se va a dar ninguna importancia a guardar y conservar los testigos, sobre todo los testigos visuales. La gente hoy fotografía para no mirar, entonces para no guardar nada, no hay más el sentido de esto. Yo estoy cierta que tenemos que hacer algo para si no es posible combatir, por lo menos ralentar un poco el proceso. Y es que es difícil este proyecto me permitió justamente trabajar con varias capas así de significación y manejar cosas. Cuando me preguntas, por ejemplo, ¿por qué escoger imágenes? Volviendo también a la idea de acercarme de una historia que no me pertenece, pero buscando puntos de contacto con mi infancia, sobre todo, ¿no? Es que las imágenes, el proyecto se llama Río Montevideo, no solo por causa de la tienda de diseñado que me encantó el nombre, que es París Londo, que tiene una acá. París Londo es lindo, ¿no? London París. Sí. Y entonces, pero mira, London París, no, tiene que ser Río Montevideo. Y a partir de ahí yo quería buscar las imágenes. Ah, sí. Sí, las imágenes que... las imágenes que conectaban directamente Brasil y Uruguay, o Río y Montevideo. Entonces, esto todo fue súper... por supuesto que yo quería trabajar con las imágenes de contenido político, era obvio, ¿no? Hay imágenes increíbles en el archivo, en la colección, que yo que me quedé encantada de ver, de saber cosas que yo no sabía, por ejemplo, cómo mientras estábamos bajo la dictadura en Brasil, había manifestaciones contra los militares acá. Entonces había manifestaciones contra una pancarta que dice fuera los gorilas de Brasil. Hay dos, hay una otra que hay un militar que está persiguiendo. Y la del golpe acá se da 10 años después.
Y en realidad varias cosas también que me interesaron. Bueno, hay una imagen que fue imposible, no, dos imágenes que yo no podría editar. Una de ellas de Pelé jugando en el estadio, ¿cómo se llama? Él jugando con Santos contra el Peñarol en el Estadio Independencia, ¿no? Centenario, perdón. Es esta foto que, por supuesto, Pelé está de espaldas, pero tú ves el número 10, entonces no hay dudas que es él. No es necesario poner su carita. Y hay una foto también que es muy emocionante, que es cuando la llegada de Django en exilio, porque él salió de Río y con destino a Uruguay. Y él es una toma de Django llegando en el aeropuerto y es su hijo que lo abraza, que estaba acá, ya, esperando por él. Y hay varios políticos detrás, y es un punto de vista así cruel, ¿no? Que tiene el presidente con la cabeza baja, los políticos detrás como una especie de muro visual detrás de cerrando la escena por detrás. Y hay una otra imagen donde los políticos, hay el otro presidente tiene una perspectiva opuesta, que es de Gaulle en un pasaje, sí, en la Plaza Independencia, y el punto de vista es el opuesto, es como la imagen del victorioso, ¿no? Y estas fueron justamente las imágenes, bueno, y imágenes sin el mismo contenido político, porque eran imágenes que pertenecían a mis memorias personales, como la chica, la niña vestida para la primera comunión, y bueno, otras como una viejita dentro de una manifestación, había una mujer negra con una familia de casi de origen árabe. Esta acá es una foto estupenda, incluso esta, que era, es una escena de una familia que, ¿cómo se dice? De mudanza, de despejada, desalojada. Y una otra que es una familia muy pobre, delante de la casa. Es una familia enorme, como son las familias en Brasil. Entonces, estas son las imágenes que me parecen imágenes muy especiales para hacer el contacto, justamente. Bueno, hay también la foto del estudiante muerto, el amor. Es la foto de Hugo dos Santos, ¿no? Sí. Es uno de los primeros asesinatos ya varios años antes de la dictadura. Es la morgue, y es la, mirás esa foto y realmente no podés creer que está muerto, que es un cuerpo, porque está con los ojos abiertos y está mirando directamente a la cámara, y es muy impactante. Ahí está. Sí. Entonces, además, es la producción más grande que tú haces. Con el mejor proyector que había. Con el mejor proyector, y recuerda instantáneamente a la pintura de la muerte de Madame, sí, ¿no? En sí. La bañera es que decidimos compartir micrófono, pero ya empezamos a como con el estaba pensando, ¿no? Entonces, la que podría ser interesante contarlo ya completo.
completar la historia como holística del proyecto. Que nos cuentes un poquito del proceso paradójico, de cierta manera, o anacrónico, de digitalización y transformación de vuelta en diapositiva. Ah, sí. Porque eso es todo una historia bastante interesante, sí, ¿no? Es que, la utilización de recursos contemporáneos para volver a... es que, no, es muy curioso porque hay mucha gente que dice que yo nunca hablo nada digital. Es una mentira. Es que lo utilizo digital siempre que es necesario. Y había toda una historia, porque para que el proyecto funcionara, yo tendría que producir diapos, de cómo producir diapos a partir de imágenes de archivo. Sin tener que fotografiar la imagen proyectada en la pared, porque esto para mí era, no era, no, mi proyecto, esto no era la solución, porque yo quería trabajar con imágenes manipuladas antes de generar los diapos. Y porque no quería, quería justamente aumentar el grado de onirismo, de poesía de estas imágenes y por lo tanto no trabajar con el puro blanco y negro. Por eso es que las imágenes, en el libro esto queda súper claro, que ellas son colorizadas y son viñetadas, hay un poco de todo, fue todo un trabajo así, muy poco respeto en relación a cuestión documental, porque son colorizadas mismo. Y también porque era una manera de aumentar el efecto, porque uno hay que pensar que los proyectores cambian las imágenes por causa de la calidad de la luz. Hay proyectores que dejan las imágenes más amarillas, más verdes, más verdosas, más, y porque no es tan sencillo, no es como la luz de un proyector de video, ¿no? Que es siempre puro azul. Y las imágenes, no es fácil de mirar. Bueno, es que algunas entonces son colorizadas para aumentar el efecto de intervención de la calidad de los bombillos sobre las imágenes. Y esto sería solo sería posible si yo encontrara una manera de hacer los diapos digitales. Y ellos no se hacían más en São Paulo, en los sitios donde yo había hecho diapos digitales 10 años antes. Y ahora entonces ya no existen más en Río. Porque en Río encontré el último sitio donde lo pude hacer. Y era un equipo que estaba un poco abandonado. Ellos empezaron a trabajar con un aparato que para producir los LVTs, y mi trabajo fue el último que han hecho, porque creo que estaban ya hartos de hacer testes para obtener un resultado bueno. Y entonces hay que pasar, tuvieron que pasar por el digital, el proceso es muy curioso, ¿no? Porque es analógico, digital, de digitalización, de manipulación, de producción del diapo, para volver al final al analógico de nuevo. Entonces salir del analógico y volver al analógico pasando por el digital en el medio, ¿no? Y bueno, esto... ¿Quieres que yo hable de mí ahora? No, pero no, ya no hay todo, no hay mucha cosa más. No, sobre el libro, bueno, era necesario para mí de poner por lo menos estas dos capas en el mismo nivel, que eran las imágenes del archivo, de la producción de periódico, el popular, y la historia
de esta colección de al final 20 proyectores de diapos. Empezaron acá con 14 y después aumenté, compré más 6. Hay tres historias. Están las imágenes, están los proyectores, no hablamos de esto, porque esto está, bueno, tú tienes razón. Esta es la tercera capa, digamos, es la casi la interfaz entre la memoria que casi se perdió y el espectador, el público, porque lo que pasa es que este material se convirtió, esto para mí es muy claro, no solo trabajar, enseñar estas fantasmagorías, pero dejar claro que ellas hoy pertenecen a un, o hacen parte de un sistema de clasificación, un sistema de información visual, que es justamente la colección se convirtió en parte de un archivo enorme, que es el archivo que hoy vive en el cerebro. Y esto para mí era muy importante, así como, ¿qué es lo que se convierte? ¿No? Como los archivos se convierten en información, y para acceder a la información tú tienes que entrar en conocer las claves del sistema. Entonces, es curioso, ¿no? Como hay este nivel también. Y esto tendría que estar claro en el libro, de la misma manera que está, que en mi opinión estaba claro en la instalación. Porque la instalación era basada en los proyectores, con cada uno con las plaquitas, ¿cómo se llama? Las etiquetas. Las etiquetas con la información del sistema de búsqueda del CD. Entonces, ¿qué son? Déjame ver si hay alguna. Esta tiene acá, una colgadita ahí, roja. Son acá, unas placas en acrílico. Y bueno, y para el libro, tendríamos que tener entonces tres informaciones, tres tipos distintos de información. Muy bien manejados en el libro, y que es así, un poco confuso, pero por lo menos se puede, después de empezar a leer o mirar las páginas del libro, uno empieza a comprender qué cosa tiene a ver con qué cosa. Porque hay los proyectores con las informaciones sobre la histórica, sobre datos como periodo cuando empezaron a fabricarlo hasta desde años, desde qué década hasta qué década, y hay también que son la información como así, cada proyector acá es enseñado como si fuera un retrato doble perfil, ¿no? Eso. Y hay la versión libro de las plaquitas, y después hay la imagen que corresponde a esta placa que fue utilizada en este proyector. Entonces, después de del tercero proyector, se comprende cómo es la cosa. ¿Algo más? Bueno, el libro está a la venta. También José le trajo otros dos libros. Sí. Este libro se puede adquirir acá en el Centro de Fotografía. Después José le también trajo dos libros recientes para que puedan adquirir, pero solo hoy, directamente con Los Ángeles. Y bueno, antes de pasar a eso, si tienen preguntas
observaciones. Siéntanse bienvenidos a intervenir. ¿Cómo fue la experiencia de Londres de esta noche? Esto fue una sorpresa. Porque aquí hay todo también la memoria, también está el tema del código, la decodificación, que quizás para nosotros latinoamericanos, con nuestras dictaduras, sea más fácil de entender, pero no sé cómo pasó esa experiencia de aquí a... Es un poco difícil de imaginar la, lo que, sobre todo lo que los ingleses van a pensar, ¿no? Los ingleses son, para ellos son, son una gran incógnita. Y pero desde familia inglesa. Pero no, yo quedé muy sorpresa, porque al principio yo pensaba, ¿cómo va a ser la recepción? Y sin saber, sin tener ningún control, porque varias veces yo no podría, yo no me quedé ahí para preguntarme a la gente, pero tuvimos una crítica súper buena en una revista digital que me han dicho que es súper buena y fue un comentario. Y él comprendió todo el proyecto, lo que me dejó muy sorpresa, pero muy contenta también. Y no sé si por el aspecto, bueno, pues ahí una cosa que se puede pasar un poco por anécdota también, pero que pasó. The Photographer's Gallery es un sitio dedicado a la fotografía y la mayoría de las exposiciones son exposiciones de fotos en pared, ¿no? La gente normalmente está acostumbrada a un trabajo de, expuesto de una forma convencional. Y estábamos dividiendo, cada uno tenía un piso, había una exposición de retrospectiva de Saul Leiter que inauguró, compartimos el mismo día de inauguración. Mi exposición es una exposición de fotos históricas de Irlanda. Y no sé qué pasó, que tuvimos un récord de visitación por los dos meses, casi tres meses de exposición. Fue una cosa que nadie comprendió lo que pasó. No sé si, cuando hablo de lado anecdótico, porque como mi exposición tenía los proyectores, quizás era una especie de, se convirtió también en una especie de playground para la gente que no está acostumbrada. Hay una, esta, no están acostumbrados a ver estos aparatos funcionando. Y mucha gente, algunas personas quedaron fascinadas con la manera poco usual de mirar las fotografías, y entonces esto suscitaba el interés, la curiosidad de saber un poco más sobre la... Y ellos comprendían esto, yo escuché algunas personas que estaban encantadas con la idea, ok, haz tu vez y la imagen se va, como, ah, qué bien, es como una memoria, ah, qué bien que comprendiste, ¿no? que pensaste como yo. Y había más de 1000 personas por día y los aparatos no fueron preparados para esto, son viejitos. Entonces había un drama de manutención brutal y creo que ellos nunca más van a utilizar, van a invitar a nadie que ponga algo que no sea un proyector de video, porque se convirtió en un problema muy, muy grande para ellos. Pero esto fue el lado así. Pero yo no sé, no puedo saber cómo la mayoría de las personas... Yo creo que viviendo un poquito el proceso de traducción, fuimos consultados por la curadora varias veces para explicar toda la historia del popular, explicar cómo había sido la muestra acá, para explicar cómo... teníamos que tener un apoyo técnico porque las lamparitas se rompen y hay que ya comprar todo lo que encontraste en Mercado Libre de antemano para ir preparándola, pero no existen más. Y
me dio, para mí quedó clarísimo que lo entendieron muy bien, que en realidad absorbieron toda esta información histórica con mucha facilidad y mucho interés. En realidad lo que yo sentí es que había un fascinio por esta historia, de la historia del archivo. No, de la parte de fotógrafos que hablo, sí, por supuesto, pero no sé cómo el gran público encontró se relacionó con el proyecto. Ellos fueron súper, siempre muy, incluso la parte didáctica que tuvimos que hacer, la charla que preparé para ellos y después la parte, ellos tienen una parte, el educativo, ¿no? Y esto fue súper, pero es que es una historia que es muy lejos de los ingleses, ¿no? Esta, nuestra historia. Latinoamérica no es. Bueno, no sé. Pero no me quedé sorpresa con la cantidad de visitantes. Esto fue así. Esto de hecho fue un récord. Y creo que ellos también no imaginaron que iban a recibir tanta gente. ¿Más preguntas? Bueno, si no, igual tienen la oportunidad de seguirla, José, ya la vamos cerrando. No tengo Twitter. tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo nada de esas cosas. Bueno, nos quedamos un ratito acá para los que quieran venir a bichar los otros libros. Bueno, yo quería solo terminar con la muy pobre, estos libros pesan. Es que Verónica empezó a hablar, pero solo para decir quién es la participación de Gustavo Marchetti, que ha dibujado porque conmigo el proyecto. Él comprendió súper bien lo que, todo lo que me gustaría hacer y hablamos mucho sobre la idea de tener los tres niveles de información al mismo tiempo de una manera mínimamente coherente, ¿no? Y encontró una forma. Lo que pasó es que el libro tiene unas, él es costurado a mano y él tiene es un trabajo de arquitectura en realidad, ¿okay? Hacer funcionar los pliegos, ¿okay? Pliegos de las hojas rojas, rápido no puedo, solo despacito. Y hacer esto funcionar dentro del libro para costurar no fue una tarea muy fácil, entonces fue un desafío para él también y encontrar una manera de. Y también es un desafío trabajar conmigo siempre, siempre es muy difícil de encontrar la forma final ideal, ¿no? Y tenía mucha paciencia conmigo, pero es un tío brillante, es muy buen dibujador. Y bueno, Gustavo Marchetti, un paulista, pero ahora me viene rico. Vale la pena mostrar también la capa. Ah. Este es una. Aquí. Y esto fue un homenaje a montaje a la instalación acá en Valentina. Que es la misma imagen. Que estaba sobre el vidrio de la fachada. Y que de noche se iluminaba desde adentro para transformar el vidrio del primer piso, del primer piso, en la caja de luz para que se viera de noche. Lo que nos olvidamos es que tenemos un árbol bastante grande que se cubre completamente la fachada. Somos ambientalistas y no tenemos. Sí.
toda Roma. Pero igual no logramos la foto de eso, de la mitad del otro lado del 18 de julio, pero igual desde adentro quedaba